tal, compañeros? Muy buenos días. Agradecemos su presencia en esta rueda de prensa, que es encabezada por el doctor Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del Estado de Jalisco, el maestro Joaquín Méndez Ruiz, fiscal ejecutivo de Investigación Criminal, y la maestra Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, fiscal especial en personas desaparecidas. Buenos días, compañeros. Como se ha venido llevando a cabo la rueda de prensa de los jueves, estamos el día de hoy con un pequeño cambio de horario debido a cuestiones de agendas del suscrito, pero con el ánimo de cumplir, estamos a temprana hora preparando lo necesario para platicar con ustedes y poner a su consideración algunos temas relevantes y algunos otros que ustedes seguramente tendrán para plantearnos, si nos lo permiten. Iniciaríamos rápidamente con una presentación. Iniciaríamos con el tema relacionado, ya preguntado por algunos de ustedes, respecto de la muerte de una mujer el martes, el miércoles 2 de marzo del año que corre. Esto en la colonia Prados de Tepeyac. Venía conduciendo el vehículo, se advierte, y posteriormente es localizada sin vida. Mencionarles que ya se tienen algunos avances sustanciales, mismos que hacen referencia a la participación de al menos un par de sujetos, de los cuales estamos trabajando en obtener más datos, entre ellos algunas rutas de entrada y escape del lugar y también la identidad que pudieran tener. Así como lo comentaron algunos de ustedes, confirmarles que la persona fallecida, en efecto, y por datos que se tienen, sí participó en el municipio de Cuquío con la calidad de regidora en el año 2015, y también por información obtenida el día de los hechos se encontraba también activa y laborando en el ayuntamiento de Zapopan, por ahí en una dirección. Tenemos un breve video a su disposición. Es martes. Hay un pequeño error en la lámina de video, debe de decir martes 2 de marzo, una disculpa, comentaremos la corrección y se la haremos llegar de nueva cuenta. También hacerles mención de un hecho en donde pierde la vida un masculino en la colonia Oblatos, en donde al interior de una, al parecer, barbería o centro donde aplican tatuajes, fue victimada una persona de nombre David. La relación que de inmediato los medios sacaron fue el hecho de que denunció la desaparición de su hija, misma que estuvo, como suele suceder en estos casos de apoyo general a la ciudadanía, estuvo en medios y también en redes. Mencionarles que no tenemos una relación o un vínculo entre ambos eventos. La jovencita menor de edad, la Fiscalía del Estado la localizó en el estado de Hidalgo, estaba en una comunidad de usos y costumbres por su voluntad. Había salido seguramente a conocer la experiencia de vivir con estas personas. Personal de la Fiscalía se trasladó hasta aquel estado, primero en avión, posteriormente fue necesario recorrer un buen número de kilómetros por brechas y caminos, hasta llegar a la comunidad correspondiente, hablar con las autoridades que en ese lugar llevan la dirección de los usos y costumbres, y con la voluntad de ellos y de la jovencita fue trasladada de regreso también vía aérea a esta ciudad y puesta a disposición de sus padres, quienes hicieron mención de los trabajos de fiscalía. No hay una vinculación en este momento. Si requirieran ustedes algún dato adicional respecto de la ausencia y localización de esta jovencita. También estaría a su disposición. Aquí en el área de comunicación tenemos todos los datos del momento en el que fue informado. En otros temas, seguimos trabajando en el tema de fosas, esto con la finalidad de contar personas sin vida. Esto también se complementa con el trabajo que día a día hacemos para la creación de casas de seguridad o de personas privadas. Se tuvo información respecto de esta finca en la colonia Villa Fontanaqua, en donde la Fiscalía de Desaparecidos solicitó el cateo correspondiente para llevar a cabo el procesamiento de la finca. Comentarles que fueron localizadas 2 personas fallecidas sin identificar. Se dieron por concluidos los trabajos, se quedaron 2 fincas debidamente clausuradas y ahora esperaríamos el resultado de los peritajes para proceder a la identificación y posterior investigación de algunos datos complementarios. Estas son algunas imágenes del interior de la finca que están también a su disposición y también tenemos un pequeño video. Mencionarles también que continuamos trabajando en el procesamiento del predio en la ciudad de Tepatitlán, mismo que ha sido explorado, trabajado y procesado con el acompañamiento de diversos colectivos, como sucede en todos y cada uno de los casos. Este predio, en su oportunidad ya se había comentado, fue asegurado por la General de la República, en razón de que presumiblemente operaban ahí grupos de delincuencia organizada en actividades seguramente como un campo de entrenamiento. Se continúa con los trabajos, es un terreno bastante grande. Se han localizado 4 lotes de restos que están en este momento a disposición de ciencias forenses para sus peritajes correspondientes. Son restos muy pequeños que van a hacer un esfuerzo los peritos por lograr establecer si se trata en este caso de restos humanos y cuáles serían las condiciones. Asimismo, mencionarles que se han localizado recientemente 607 cartuchos percutidos de diferentes calibres para hacer un total de 1.231 cartuchos los ya localizados, así como diversos indicios como se observa en la siguiente lámina. Se está trabajando en lugares de difícil acceso. Los peritos están haciendo un trabajo también muy minucioso de la revisión de todos y cada uno de los indicios. Se siguen localizando algunas siluetas de práctica, algunas más profesionales, otras más artesanales, pero esto en conjunto con la gran cantidad de cascos percutidos, sí se arriba a la conclusión antes mencionada. Se seguirá procesando el predio de referencia. Hasta el momento ninguna persona fallecida sin identificar ha sido localizada, pero vamos a permanecer ahí hasta que la totalidad del predio sea debidamente procesada. Serían algunos de los temas que pondríamos a la consideración de ustedes y desde luego, como es habitual, estaríamos a sus órdenes para una sesión de preguntas y respuestas. Vamos con las preguntas que nos hicieron llegar los medios de comunicación. La primera estaría relacionada con la mujer asesinada en el municipio de Zapopan, en la colonia Prados de Tepeyac. Quieren saber si se estaría investigando al presidente municipal de Cuquío por este hecho, toda vez que la mujer fue exregidora. Bueno, desde luego la historia laboral de la persona fallecida es un punto de referencia para todos los actos de investigación que se llevan a cabo. En su oportunidad, los investigadores tendrán que determinar si hay que ampliar hacia esa línea de investigación. Solo quisiera referirles que de entrada ya se tienen algunos datos de la participación de dos personas en ese hecho y estamos por corroborar datos de un vehículo que al parecer ya la venía siguiendo desde algunas cuadras antes. Entonces, en cuanto haya un poco más de avances, con mucho gusto lo haremos de su conocimiento. La siguiente pregunta tiene que ver con otro hecho en el que perdió la vida una mujer. Si hay avances sobre una mujer localizada sin vida en el interior de una finca en la colonia Chulavista, en Tlajomulco. La información preliminar con la que se cuenta es que la mujer habitualmente prestaba algunos servicios de limpieza en una de las fincas ahí cercanas. Ese día sale al parecer de su domicilio, posteriormente ya no fue localizada. Fue localizada en la finca a que hago referencia, donde prestaba estos servicios, ahí en un lugar del interior, por ahí en el baño. Estamos esperando una serie de peritajes por parte de Ciencias Forenses que ya fueron ordenados por el Ministerio Público, y el morador de la finca no ha sido localizado. Entonces vamos ya avanzando con algunos otros datos de prueba que, si me lo permiten, preferiría reservarme, pero vamos algo avanzados ya a esta carpeta. Siguiente pregunta, quieren saber el número de mujeres asesinadas durante el 2021, cuántos de sus casos están bajo el protocolo de feminicidio y cuántas personas detenidas hay por estos hechos. El dato que traemos a la mano y que queremos proporcionarles, a reserva de que, como siempre se ha mencionado, son cifras variables porque las investigaciones son dinámicas y posteriormente puede haber algunos cambios. De entrada, a la fecha, al 3 de marzo, traeríamos 36 muertes violentas de mujer, 9 feminicidios corroborados, hay 5 detenidos y en todos los casos se inició con el protocolo de feminicidio. Pregunta, varios medios, ¿cuál es la situación de los policías que agredieron a una persona en la cual perdió el ojo? Están en este caso a disposición de la autoridad correspondiente, que en este caso tendrá que determinar algunas cuestiones de carácter administrativo. Ante Fiscalía fue puesta a disposición una persona en calidad de detenido en el interior de un hospital, atendiendo a las circunstancias propias del caso, y como se hace rutinariamente, se inició una carpeta de investigación de manera oficiosa. Esta carpeta de investigación ya está radicada y se están enviando los anexos correspondientes. Y bueno, pues en su oportunidad serán citados a declarar los policías y algunos testigos. El Ministerio Público tendrá que resolver en su oportunidad sobre los hechos que se han mencionado. La siguiente pregunta, ¿qué avances hay en el multimicidio de la Jauja y si ya se cuenta con un móvil por estos hechos? Sí, le pediría al fiscal ejecutivo si me ayuda con una breve respuesta, en el entendido de que muchos de los avances que tenemos están bajo sigilo para asegurar el éxito de la investigación. Buenos días, gracias fiscal. En efecto, el multihomicidio de la Jauja se sigue investigando de manera continua. Ya tenemos algunos avances que pudiéramos informar en este momento. Tenemos algunos dictámenes periciales y algunos datos de prueba que nos relacionan ese evento con por lo menos un par de carpetas más. Y bueno, eso nos da una línea un poquito más certera de investigación. Se va a seguir avanzando y sobre la marcha pues les iremos informando los datos que, que vayan surgiendo. Pregunta, quieren conocer más detalles sobre la agresión sufrida por personal del área de casa habitación la noche del martes. Sí, le pedí también al fiscal ejecutivo si me ayuda con ese tema. Sí, como es de rutina, en la mayoría de las áreas operativas de aquí de la Fiscalía se realizan actos de investigación, se trabaja en campo con algunas carpetas que ya tenemos identificadas con algunos datos preliminares. El caso del día martes, bueno, tocó al área de robo a casa habitación. Estaban realizando por ahí algunos recorridos para tratar de identificar y rescatar algunos datos de prueba para poderse incorporar a algunas carpetas que ya traemos en investigación demasiado avanzadas. En el trayecto, bueno, se encuentran con una persona a la que ya se tenía relacionada, por lo menos en un par de carpetas, precisamente en robo a casa habitación con violencia. Y bueno, esa persona, al observar el personal de la institución, intenta agredirlos con un arma de fuego. El personal repele la agresión, le ocasiona una lesión y bueno, se le da la atención médica. En este momento está a disposición del Ministerio Público, de un área de aquí de detenidos de la dependencia, y en las próximas horas se estará resolviendo su situación legal en lo que vea esa agresión en contra del personal. Pregunta relacionada con el homicidio que se dio en un negocio de tatuajes. Quieren conocer o precisar si este hecho sí pudiera estar relacionado con la desaparición de su hija el año pasado. Se acaba de mencionar hace un momento, no hay una vinculación entre ambos eventos. El caso de la jovencita fue debidamente investigado, fue localizada en el estado de Hidalgo, fue reintegrada a su núcleo familiar, no se tradujo afortunadamente en ningún ilícito en contra de ella. Podría llamarse que fue una ausencia voluntaria, dependiendo de las circunstancias familiares, pues ella tomó sus decisiones. Y ante esa pregunta, nada más reiterarle que no tiene relación un hecho con el otro. La pregunta tiene, quieren saber si tienen datos de qué ocurrió con las personas detenidas en días pasados en una caseta del estado de Jalisco. Así como sucedió en el evento anterior, el gobierno del estado está trabajando precisamente para evitar actos de esta naturaleza, para evitar la toma de casetas y las agresiones a los ciudadanos, porque luego empiezan con cooperaciones voluntarias de boteo y llegan a escalar a agredirlos y que haya violencia si es que no quieren acceder a sus peticiones. El gobierno del estado, de nueva cuenta, a través de la Secretaría de Seguridad, procedió a liberar una caseta que anteriormente había sido tomada. El asunto no lo traemos en este caso nosotros, el anterior sí fue debidamente integrado por la Fiscalía del Estado. Por las condiciones propias del hecho, fue remitido directamente a la Fiscalía General de la República, solamente para darles algunos datos que desde luego me anticiparía a reserva de que el delegado de GR dé información más certera. Solo comentarles que se trata de 39 personas detenidas, de los cuales alrededor de un poco menos de 14 serían de Jalisco, el resto serían de otros estados de la República. Como ya se está siendo usual, personas de otras entidades vienen a cometer estos hechos, y dentro de los cuales también, como es ya muy usual, se hacen acompañar de 8 menores, a reserva de confirmar el número, creo que sí son 8 menores, que están desde luego recibiendo el tratamiento especial conforme a lo dispone la ley. Entonces, en su oportunidad, la manera como resuelva el Ministerio Público será informada por la autoridad conducente. Siguiente pregunta, ¿quieren información o qué información se tiene de una persona privada de la libertad en su casa en el fraccionamiento de Bugambiles? Sí, hay algunos avances, hay algunos datos que tenemos ya incorporados a la carpeta. Desde luego no se pueden precisar ante los medios de comunicación, dado que forman parte de los datos de investigación obtenidos y la ley nos obliga al sigilo correspondiente. Sin embargo, le pediría a la fiscal si me ayuda, desde luego salvaguardando la información relevante, a dar solamente algunos datos que se puedan transmitir por este medio. Gracias, señor fiscal. Efectivamente, desde el día 25 de febrero que suceden los hechos, recibimos la noticia criminal y se trasladó personal de policía investigadora hacia el lugar donde había habido el reporte de la privación de este masculino. Ya se han desahogado diversos actos de investigación, tanto en el lugar de los hechos como en el ámbito laboral de la persona y en el ámbito personal, para poder, obviamente, dar con su paradero. Se han hecho efectivamente diversos operativos de búsqueda y seguimos desahogando entrevistas y otros datos para poder determinar o afianzar, pues, las líneas de investigación, pero sí, efectivamente, por el sigilo y cuidar que la persona pues sigue sin ser localizada y tenemos la obligación de salvaguardar su integridad física. No puedo abundar más, pero se sigue trabajando en el tema desde el día 25 de febrero que tomamos conocimiento. Como dato complementario, el día que se llevan a esta persona privada de la libertad, se llevan de la misma manera 3 vehículos propiedad del desaparecido y mencionar, pues, como dato relevante que ya se logró la localización de 2 de esos 3 vehículos, los cuales actualmente ya se encuentran asegurados y les fueron ordenados todos los dictámenes periciales correspondientes para identificar indicios dentro de los vehículos y ya solamente nos faltaría, obviamente, localizar a la víctima, que es el objetivo principal, más uno de sus vehículos propiedad del señor. Siguiente pregunta, quisieran saber si ya hay avances en el caso del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Bien, como ya se ha comentado, seguimos trabajando intensamente para lograr complementar las órdenes de aprehensión que han sido objetivas. En este caso estamos trabajando los 3 órdenes de gobierno de manera coordinada con la finalidad de lograr el objetivo. Atendiendo a esto, no se podría precisar más información hasta el momento en que, derivado de las investigaciones, se logre complementar alguna de las órdenes. En este mismo caso, quieren saber si ya fue entregado el bar Distrito 5 a los propietarios del mismo. Sí, por denominarle la plaza gastronómica fue desasegurada o fue entregada en 2 partes. La primera, todos aquellos locales que fueron peritados y que se cumplieron las necesidades de la investigación ordenadas por el Ministerio Público. Primero se entregó una parte, se reservó esta última porque había peritajes pendientes por desahogar y algunas diligencias. Y bueno, en su oportunidad, aun cuando existió la oposición por parte del Ministerio Público para conservar durante unas semanas más el aseguramiento de esta finca, a través de la instrucción de un juez, fue entregado a sus propietarios, de tal manera que sí, en efecto, ya está liberado también ese inmueble. Siguiente pregunta, quieren saber si se puede informar o ahondar en cuáles carpetas de investigación estarían relacionadas con la balacera del Jauja. Ese era precisamente uno de los temas que les pedíamos, si nos permitían reservar de momento la información. Solo comentarles que en relación al lamentable hecho sucedido, ya fueron localizadas un par de carpetas relacionadas o que tienen algún vínculo en relación a este hecho, y partiendo de esa base esperamos poder encontrar algunos, digamos, algunos puntos de trabajo que nos permitan establecer ya otro tipo de hipótesis o vínculos para llegar hasta los responsables en este caso. La última pregunta, si pudieran dar más detalles sobre el robo de pruebas de COVID de ayer y cuánto se tenía en mercancía. Voy a pedir al fiscal ejecutivo si me ayuda. Tenemos la denuncia preliminar por parte del chofer que llevaba el vehículo en el que fue interceptado y bueno, preliminarmente nos refiere la persona que llevaba 113 cajas o bultos, así viene referido en una especie de guía que nos presenta para toma de su comparecencia. Estamos en espera de que se aproxime aquí a las instalaciones el propietario de las pruebas y nos dé más detalles. Obviamente pues están revisando las rutas por donde viajaba el vehículo, algunas características de los posibles causantes, y también tenemos por lo menos otra carpeta con características similares con la que estamos cruzando información para poder adelantar el tema, pero preliminarmente son 113 cajas y en cuanto llegue el propietario que nos dé el número exacto de pruebas, bueno, se los informamos y también con esto el valor afectado. Con esto concluiríamos la rueda de prensa. Gracias, compañeros.